Bueno, lo que tenemos es, se ha receptado aquí en el área de la familia una denuncia radicada por la madre de una menor de 17 años, persona esta que, bueno, que a lo largo del tiempo mantuvo una relación sentimental con un joven de 18 años, relación esta que finalizó, probablemente por los datos que hemos recabado, justamente porque, bueno, de acuerdo a los datos manifestados y aportados por la misma menor, la relación habría finalizado porque, bueno, revestía un carácter ya de agresivo este joven. Entonces, en virtud a esa situación, dio corte a esta relación. No obstante ello, en el día de la víspera, en horas de la noche, esta joven concurre a un establecimiento educativo nocturno. Al salir del establecimiento educativo y luego de transitar varias cuadras, es abordada por este joven. Perdón, la misma, vuelvo a reiterar, aborda un vehículo y luego de transitar varias calles, este joven comienza a agredirla, golpeando a la joven en distintas partes de su rostro, ocasionándole distintos tipos de lesiones y hematomas en el rostro. Producto de esas lesiones, esta joven fue asistida en el hospital y en un primer momento se había considerado la posibilidad de derivarla a la ciudad de Córdoba para poderle realizar un estudio a nivel ocular, que por cuestiones de la aparatología de alta complejidad que se necesitaba, el hospital no tenía ese elemento. Finalmente se desistió de esta posibilidad, ya que finalmente ese estudio se ha realizado aquí en el Centro de la Visión del Dr. Magneto, y por estas horas estamos esperando justamente el resultado de este examen realizado sobre la órbita ocular de esta joven de 17 años. En principio tenemos un informe médico confeccionado en el que hasta el momento se evalúan o se avisoran lesiones de carácter leves, y a la vez y paralelamente también se le ha dado participación a la Oficina de Violencia Familiar, que tiene sede en los tribunales de Marco Juárez, y por estas horas se está esperando justamente una medida restrictiva cautelar librada por esa oficina a los efectos de no permitir que este joven se acerque justamente a la joven agredida. ¿Este joven fue detenido? No se encuentra detenido, vuelvo a repetir, este proceso recién se ha iniciado, y bueno, en lo que respecta a la cuestión judicial, esperamos directiva de la Fiscalía, y respecto de lo que es la Oficina de Violencia Familiar, también estamos esperando se libre alguna medida al respecto. ¿El nombre de esta persona agresora se puede saber? Es un joven de apellido Rivas.